Hoy vamos a... Traemos la idea... Me vas a matar el gato, loco. ¿Qué, mi amor? Naya se metió. No, estos comieron. No comieron, le hace falta. Dale, muérdele, muérdele. Qué buena pieza de gorro trae. Ya, primo. Gente, hoy vamos a traemos la idea. Me vas a matar el gato, loco. Traemos la idea de que un compañero del grupo que anda con nosotros jalando cumple año hoy. Entonces, pues, él no sabe. La neta, le iba a festejar a su mamá y un pastelito con su amigo y la chingada. Bueno, nosotros también vamos a ir, pero no sabe de esta sorpresa. Entonces, que le tenemos otro, vamos a hacer una fritanga, le tenemos unos pastelitos ahí y todo eso. Ah, pues ayer eso fuimos a comprar las cosas que nos hacían falta. Y pues, el día de hoy va a estar bien perro porque tenemos una sorpresa para él que no se la va a esperar. Entonces, sigan viendo. Ahí vamos a estar pendientones. Aquí mientras tanto tenemos que limpiar todo este pescado porque ahorita que es temprano. Y la neta, teníamos pensado hacerlo en soplete, pero no, dicen que con leña sabe más bueno, lo vamos a hacer con leña allá atrás, ahorita bajo el mango. Ahí, vamos a poner una mesita, vamos a comprar unos globitos y le vamos a mandar ahí unos globitos, algo bien y lo vamos a pasar con un rato, para divertirnos. Vamos a ir a cortar leña. Vamos a ir a cortar leña, Kira. Mira, mi amor, que vamos a ir a cortar leña para comernos unos pecaritos fritos. Sí, para Carlitos tiene leña ahí. ¿Qué, mi amor? Vámonos. 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 Vámonos, pues. Vámonos. Pica, pica. Pica. Pica, ¿verdad? Ya, ya. Ya. Ya, bravo, bravo. Bravo. Bravo, bravo. Cuele, cuele, cuele. ¿Qué, Fabián? Por leña, ya hay un mosquero, loco. ¿Eh? Mira, guacha. ¿Qué? Un mosquero y la güey. No hay ni madre ni leña. ¿No hay leña? Pues no hay leña. Vamos a... Vente, mi amor. Vente. Vámonos. Mira, se la están comiendo los moscos. Venga, sí, mi amor. Vámonos ya. Cule, cule, cule. Cule, 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 cule. No se aguantan ni nada. Sofía, por acá. Mis princesas. Pero bien sanitas. Desde que me la entregaron en el hospital cuando nacieron. Gracias a Dios ya no. Nunca han vuelto por nada. Bendito Dios, mira. Bien sanita. Muy feliz.
dices. Cabe, tú también, no, loco. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Arriba, arriba, arriba. Bien azuleado. Mi gente, aquí ya está toda la plebada. Ya estamos, medio listamos aquí, la neta. Miren. Así alistamos. Ahorita vamos a recibir al cumpleañero. Andaba trabajando, apenas se anda alistando. Quién sabe cómo vaya a venir, pero le vamos a marcar ahorita para venir para darle su pastel y su... Hoy es su cumpleaños. Tenemos una fritanguita. Queremos hacer una fritanguita. Y un sashimi, ¿va, plebe? ¿Eh? ¿Y qué más? A ver, ¿qué más? Una fritanguita. Ahí le tenemos una sorpresita al cumpleañero. Una sorpresona, pues. ¿Va a estar buena la sorpresa? Aquí los plebes quieren hacer. Desde ayer fuimos a comprar las cosas. Miren, ya está todo manchado ahí. Miren, no somos nada cuidadosos. No hay seriedad. Por ahorita le vamos a marcar al compañero para que venga. Mientras tanto, voy a traer el sopletito, el mentado disco, donde vamos a freír los pescados, a conectar el cilindro. Le dijimos que lo íbamos a hacer a leña, plebes, pero la neta había un chingo de mosco en el monte y decidimos no hacerlo mejor con esta madre. A ver cómo nos queda. Gente, es más, miren, mientras tanto, antes de que llegue, vamos a pegar una ensayada a ver cómo nos sale, porque le queremos cantar la mañanita ahorita que llegue. Todas las queremos cantar. A ver, una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Para eso quieres grabar tu hijo de tu puta madre. Y todas las cantamos así. Despierta, cabezón, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. No, estos comieron. No comieron, le hace falta comerse un culito de coyote para que se alivianen. ¿Traes mucha hambre, lobita? Dice que un pescado se lo va a comer con tus espinas, dice la lobita marina. ¿Qué? ¿Qué, cantarle bien, pues? Con ganas. ¿Qué, Pokerlito? ¿Qué cargas tú? Está chino, está chino, está chino. Abre los ojos, hijo de la chingada. Chingate a tu madre, bueno. Pero que como se va a quedar todo, güey. Ey, ya no, pues, ya lo voy a tapar ahorita, ¿no? No, ya no. Ay, mi gente, ahorita le vamos a marcar al compañero porque ya le tenemos lista la sorpresa. Es un detallito que pues tomamos la decisión entre compañeros hacerlo, entre todos. Y pues un ratito, ahorita vamos a hacer una botana y estamos esperando. Márcale, güey. A ver, le vamos a marcar. Oye, güey. ¿Dónde estás? ¿Te quedas en la calle a dar la vuelta?
¿Andas dando la vuelta o qué? Oye, ¿puedes venir? Ocupamos un paro. ¿Puedes venir aquí a la casa? Aquí, güey, abajo el mango. Ven, pues dale para acá, güey. Aquí un paro te ocupamos. Estamos yo y Singapur. Apúrate, güey, porque... Apúrate. Arre. Ya le marcamos, ahorita vamos a ver la sorpresa ahorita que llegue. ¿Qué ando aquí yo? ¿Qué dice? Me estoy entumiendo a la verga aquí. ¿Y eso? ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Por qué te está entumiendo? Que guacha como estoy. A ver. Con el brazo a la verga. Una bromita le vamos a hacer al compañero, una bromita. El baloso. Aquí está, el blanquito va a ser. El blanquito ya, lo vamos a hacer pedazo. Y el negro, nos lo vamos a comer. Ese sí lo vamos a disfrutar. Y después vamos a hacer una fritanga. Y al último, un sachimito para botanear. Oye, ahí viene, ahí se escucha la moto. Ahí viene. Sí, no, puede que llegue. Ahí viene el cumpleañero. Ahí viene el cumpleañero, mira. Mi amor. Rápido, cuando lleguen. Dale, una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta, muñecón, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya. Se metió. Ay, mi compa. Un pastelito. ¿Qué, mi pa? No, pues, gracias. Mira. Me hubiera dicho, loco, mi todo fachoso me vino. Mira. Cosa la verga. Está bien, pa. Vamos acá. Feliz cumpleaños. Gracias. Te cumplo mucho más. Bendiciones, pues. ¿Qué espera la madre esa cosa? Pues mordida. Mordida. Mordida, ¿qué? Pero así, ¿eh? Pero no me empujen, no es pan de verga, ¿no? ¿Eh? No se empujen, ¿qué? Mordida, pues arreglar. ¿Qué? Dale, muérdele, muérdele. No, mira, para que vean que no es broma ni nada, la verga. Mira, solo. Arre, pues. Dale, cuéntale chino. Una, dos, tres, ¡ay, no, grábalo! Van de verga, mira cómo quedó. Pasaron todo, no, hombre. ¿Qué pedo? Mira. Todo, nomás hace falta la mayonesa y las tostadas, pero ya está en el refri. ¿Refri? ¿Qué dijo, pues? Tienes que ayudar con el cocido. ¿Cómo es? ¡Pachío! ¡Pachío! Ando cargando la cosa para seguir haciendo. Y vamos a... Más, me dio el kilómetro. Mira, venga para acá, pa. Ahí lo voy. Se congeló el pescado, Martín. No, güey. ¿Qué le tienes más fino, güey? Sí, vamos a comer ahorita, pa. ¿Qué terminé? Oye.
Tiene que ir a lo exótico. No, yo no estoy diciendo mentira. Cebollita frito. Máxima elegancia. Esto vamos a echar ahorita. Para que se van cocinando. Nomás que primero la cebollita para que no se queme el aceite, pues. ¿Qué? Ve, búscate la berenjena para que te sientes tú. No me voy a estar pescando. ¿Qué, amigo? ¿Qué tiene la berenjena? ¿Síguese? ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, compañero! Un tanquito de pescado y ese chinito, vos, ¿eh? Ahí va a salir ahorita porque para chingarle. También pegado, güey. El salchín, mira. Si no trae, güey, chavo. Coño. Ahorita que se duerme un poquito más, ¿va, sapo? Aquí me hace un tiburón. Ya me dejo para nada. Martincillo. Qué buena pieza de gorra trae. Ya, primo. Esto, bueno. ¡Qué chille! ¡Ah, loco, me tiene! Esto, jodida. Ya, voy preparando el salchime tú. ¿Cómo sabes prepararlo? No, venga, picame, ¡eh! ¡Chelo! ¿Quién va a hacer el chime? Ahorita. ¿Qué, peludo? No, también nos vamos a ir, pues. ¿Cómo estuvo la sorpresa? No lo pudimos aquí. Comentaron lo que me caen aquí. Ajá. ¿Qué está, güey? Man. Ándale, pues, ya está. ¡Ah! Dale, pues, ya está. ¿Parme su marido? Ahí voy. Ahora sí, si grupo, se lo voy a aplicar ahora lo que me aplicaste tanto. Ah, loco. ¿Verdad? El grupo le voy a aplicar lo que me aplicaste tanto. ¿Y eso? No le voy a aplicar el pescado. Bueno, me voy a buscarlo. ¿Los limones dónde están, güey? Acá. No. Derecho lo mismo. Uno aquí, otro allá, otro. ¿No se va a conectar bien en la bocina? ¿Tú quieres? Ahora sí, dale, ¿quién va a querer ese bicho, plebe? Yo. ¿Eh? Contina. Dale, pues de una vez. Ya está. Para que se vayan sirviendo ahí. Más o menos los que. Porque. Ay, ¿qué le señora, perra? Considerable, vámonos. ¡Yeah! Pelú tenía. ¡Perreazo! No escucho por ahí. Están los pescados fritos aquí. Somos varios. Alcance para todos. Ahí pone la bocata. ¿Sapo, gusta? Aquí vamos a chingarnos una buena botana. ¿Dónde, Brunchi? Mira, pues, como ve mi gente, mira. Aquí estamos ya. Loco, de esto se trataba la cosa. Ay, qué bueno está. ¿Dónde está la cebollita, plebe? Aquí va. Ahí está, güey. Mira. ¿Esta salsa? No, Pamela, guau. Hay que tirar la cebollita. La otra, güey, no es. Un bendecido. Gracias a Dios. Pásame, hija. ¿Qué onda, plebe?
¿Qué huele? Que bien comidito, ya bien servidito todo, ¿no? ¿Eh? Bien lleno. Vamos a partir el pastel, mi raza, por el compromiso, pues que lo tengamos que partir, ¿no? Porque pues para eso es. Pero estamos bien llenos, porque ya comimos un chingo. Y pues pegamos a la limpiadita y ahora nos vamos a chingar el pastel. Entonces, pues está, pelo, plebe. El cumpleañero, el cumpleañero. Que lo parta. Aquí es una pícola, loco. Ahí está. Ahí está. Me lo mandan, nadie, ya me estoy riendo. Cálmate, si quieres más, comemos más. Yo, porque estoy lleno, yo mismo comer. Yo sí. A tu madre. ¿Tira? Ay, me parece que no vamos a probarlo, loco. Estoy bien lleno. Es un perrero. Es un perrero también. Déjame una, mis hijas. Es cierto, aquí, mi gente, aquí quedó el pastel ya servido. Pues nosotros nos la pasamos bien hoy, nos divertimos, la pasamos junto a lo que somos amigos, camaradas aquí. Y pues hoy le compartimos ahora un momento agradable con el compañero cumpleañero. Y pues ahí se lo compartimos a ustedes también. Espero les haya gustado. Ya con esto nosotros nos despedimos. Sigan bien. Finalizamos el video. Muchísimas gracias. Y sigan bien. Linda noche. ¡Ah, qué bueno! ¡Exacto! Está muy bueno.